Hola amigos, ¿cómo están? Pues les damos la bienvenida a este su espacio, consultorio fiscal, en esta modalidad a través de internet y a través de televisión de manera diferida. En esta ocasión vamos a hablar de la reciente reforma en materia de subcontratación. Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de este año. Después se publicó el acuerdo que de alguna manera instrumenta esta reforma, y este acuerdo se publicó el 24 de mayo de este año también. Y en este sentido, la semana pasada estuvieron hablando precisamente de las reglas del acuerdo, y en esta ocasión el tema que vamos a tratar pues va a ser el tema de los efectos fiscales de la reforma en materia de subcontratación. Para hablar de este tema me acompaña pues uno de nuestros profesores, profesores de la Facultad de Contaduría y Administración, a quien le agradecemos infinitamente su apoyo para la realización de este programa. Le damos la bienvenida a este espacio al maestro Vicente Velázquez Meléndez. Bienvenido, maestro, a este su espacio. Muchas gracias, con todo gusto para ustedes. Pues nuevamente, maestro, le agradecemos su apoyo generoso para realizar este programa y le damos la bienvenida a este su espacio. Muchas gracias, con gusto. Sin mayor preámbulo, maestro, si le parece, iniciamos con nuestro tema el día de hoy. No sé si quiere ponernos en contexto respecto a la reforma que se publicó el 23 de abril, que bueno, en esencia o en primera instancia, pues es una reforma en materia laboral, pero que tiene implicaciones en materia fiscal en diversos ordenamientos. ¿Qué podría decirnos respecto a la parte laboral antes de tomar la parte fiscal? Sí, maestra, con mucho gusto. Este 23 de abril, que bueno, ya nos venían anunciando desde meses anteriores de una posible, primero, una posible eliminación del tema del outsourcing, ya que el gobierno y la Secretaría del Trabajo consideran que había delincuencia, evasión fiscal, violación de los derechos de los trabajadores, etcétera, una serie de conceptos que venían manejándose. Y en un principio pues, se dijo que se eliminaba esta figura. Finalmente hubo una negociación con los empresarios y al final acordaron, porque realmente fue un acuerdo entre empresarios y el gobierno federal, que iba a haber una modalidad, una variante. Y entonces resulta que ahora pues, toda la parte de subcontratación queda prohibido. Y me preocupa mucho, y tengo un ejemplo que hemos platicado en los últimos días, un ejemplo que es muy, que demuestra realmente el problema que tenemos en las manos. No vamos a poder contratar ningún servicio de los que prestamos nosotros, pero lo más importante, que aparece en nuestro objeto social o en nuestra actividad de la empresa. Entonces ahora se vuelve muy importante el acta constitutiva y revisar cuál es el objeto social de la contratante y cuál es el objeto social de la prestadora del servicio. Porque si por alguna causa tienen el mismo objeto social, ahí habría un problema. Y hace unos días se planteaba el problema de qué pasaría con las constructoras, por ejemplo, ya que las constructoras, pues su objeto social es el de los servicios de construcción de obra civil, por ejemplo, o de obra hidráulica, etcétera. Pero ellos a su vez contratan otras empresas constructoras que también su objeto social es la construcción de obra civil. Entonces, decía la persona que estaba tratando el tema que todo lo podían solucionar a través de un buen contrato, decía él. Vamos a hacer un buen contrato de servicios y todo quedaría solucionado. Yo creo que no. Yo creo que el acta constitutiva se vuelve un documento muy importante ahora. De hecho, debemos tener una copia del objeto social contemplado en el acta constitutiva para poder prestar el servicio. Entonces, ahí tenemos un problema que creo que va a ser, en algunos casos, muy difícil de atender. Y el otro punto es que sí vamos a poder subcontratar servicios especializados.
u obras especializadas. Y alguien se preguntará, bueno, ¿y qué es un servicio especializado o qué es una obra especializada? Bueno, nuestro diario oficial del 24 de mayo, en el artículo segundo, si ustedes recuerdan, nos decía: obra especializada es aquella que reúne elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista, que se encuentran sustentados, entre otros, en la capacitación, certificación, permisos, licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial y la experiencia. Entonces, ese tipo de servicio especializado es el que podemos subcontratar con alguna otra prestadora de servicios. Bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues ya no vamos a poder contratar gente cuya actividad está contemplada en nuestro objeto social. Habló de la definición de servicios especializados, que son los que vamos a poder subcontratar, y esta definición la tomó del acuerdo del 24 de mayo, y está hablando precisamente que no podíamos contratar servicios que de alguna manera estuvieran detallados en nuestro objeto social, en el acta constitutiva. Y estaba en ese punto, por favor, maestro, si puede retomar en esa parte del tema. La empresa contratante debe revisar ahora su objeto social, la empresa prestadora del servicio debe revisar su objeto social y debe tener contemplado que los servicios que va a prestar son servicios u obras especializadas. Entonces yo mencionaba que he escuchado algunos conocedores del tema que señalan que con un buen contrato, con la estructura y redacción de un buen contrato, se podría solucionar el problema. Yo les decía que no estoy de acuerdo. Tenemos que revisar el acta constitutiva de ambas empresas, y yo les he comentado a nuestros clientes, ahora tenemos que acudir al notario para revisar ese objeto social que tenemos contemplado en nuestro documento oficial de constitución de nuestra sociedad o de nuestra empresa. Recuerdo que hace algunos años, cuando hacíamos un acta constitutiva, incluíamos ahí una serie de conceptos y llenábamos hojas y hojas de actividades, y nos decía el notario: tú inclúyela aunque no lo hagas. Si algún día lo vas a hacer, ya lo tienes contemplado. Bueno, pues ahora se nos revierte esta situación, y ahora voy a tener que acudir al notario para acotar mi objeto social y estar al pendiente de que la empresa que estoy contratando para prestarme un servicio, pues también que me dé una copia de su objeto social. Y no quisiera yo que cayéramos en un problema de que los objetos sociales coinciden, porque este diario oficial del 23 de abril contempla unas multas, pero verdaderamente estratosféricas. Que Dios nos libre que nos apliquen una de ellas, maestra. A ver, maestro, tenemos una pregunta de Lilia del Valle. Dice: tengo este caso. En el acta constitutiva tenemos la compra-venta de llantas y también el autotransporte. Si llego a requerir contratar transportes adicionales, ¿estos deben estar inscritos en el padrón o por estar la actividad en mi acta ya no podré deducirlos? Yo creo que ahí tenemos dos puntos relacionados con la pregunta. Uno, la empresa que va a proporcionar los servicios debe contar con un registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Este registro hoy día se llama REPSE, Registro de Prestadoras de Servicios Especializados. Va a tener que entrar a una liga por ahí, repse.stps.gov.mx, primero. Sin embargo, y segundo, pues va a tener que verificar, como ya mencioné, que el objeto social no contemple la misma actividad, porque entonces la autoridad pudiera interpretar que estoy violando estas modificaciones del 24 de abril, y como ya cité, aplicarnos una multa muy,
muy gravosa. Entonces, sí es importante que los objetos sociales no coincidan en la prestación de servicios. Y yo creo que también otro punto, maestro, que tendría que quedar muy claro en el contrato es si hay o no hay puesta a disposición de trabajadores en beneficio de otra, porque sí, en principio, conforme al artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, queda prohibida la subcontratación y la describen o la definen como el caso en el que una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Si no se acredita este supuesto, o sea, si realmente no hay puesta a disposición, que ahí hay casos en que la línea es muy delgada. Hoy venía escuchando precisamente un expositor sobre este tema y decía, bueno, no es lo mismo poner a disposición a los trabajadores de limpieza para que tú les ordenes, etcétera, a que yo te proporcione el servicio de limpieza y a ti no te importa con qué trabajadores lo hago, si lo hago con puras máquinas y un solo trabajador, y simplemente mi obligación es mantener limpio el inmueble. Entonces, aquí lo primero que tendríamos que analizar es si existe o no la figura de la subcontratación. En el caso, por ejemplo, de esta pregunta que hace Lilia del Valle, si hay puesta a disposición o no de trabajadores, que puede existir en el caso que ella describe. La verdad es que no tenemos mayor información para saber si realmente está ocurriendo la puesta o disposición de trabajadores de una empresa en favor de otra. Si esto sí se está dando, entonces, primer punto, hay subcontratación. Y si hay subcontratación, entonces entra el tema de que en principio está prohibida y que para que se pueda realizar, primero tienen que ser servicios especializados que no estén en el objeto social de la empresa contratante, y segundo, pues el registro, ¿no? Esos serían, creo que, los otros dos casos, ¿no? Creo que el punto que menciona la persona, y le agradecemos que haga la pregunta, y el punto que usted comenta, maestra, son relevantes. En el caso del transporte, si yo contrato un servicio de transporte, va a llegar la mudanza, la camioneta o el camión a mi fábrica, y yo le voy a decir al chofer lo que tiene que hacer, lo que tiene que cargar, a dónde tiene que dirigirse. Entonces, la autoridad pudiera interpretar que ese chofer que están mandando a mi empresa, ese servicio que yo estoy contratando, pudiera entenderse que está a mis órdenes, que está a mi servicio, porque están poniendo al chofer a disposición del contratante, porque el chofer por sí solo o la empresa que presta el servicio, ella no sabe en dónde están los bienes que va a transportar, en dónde está la bodega, qué tipo de bienes se van a llevar. Eso no lo sabe la prestadora del servicio de transporte. Eso lo sabe quien contrata el servicio. Yo creo que ahí estaríamos en una línea un poco gris y pudiera entenderse que el chofer sí está a mi disposición. Pudiera entenderse esa parte. Habría que analizar cada modelo de negocio. En principio, que cabría la suposición de que así es, pero podrían, establecerse situaciones en las cuales dice, pues a mí me tienes que dejar lo que voy a transportar, me lo tienes que subir al camión, ¿cómo se llama? Empaquetar, tú tienes que decidir cómo va a ir acomodado, tú tienes que ir, y la persona que, al lugar donde el que lleve, ellos lo tienen que descargar, mi personal no se va a hacer cargo de eso, él simplemente va a trasladarlo y la ruta la definimos nosotros, no sé. También hay que ver cada caso para ver, y creo que ese ejemplo es importante, porque dependiendo de todas estas variables que acabamos de describir, puede haber o no puesta a disposición del personal, y entonces en primera instancia, pasando esta primera prueba, creo que es lo primero que tendríamos que preguntarnos para ver si existe la subcontratación, y entonces ya nos vamos a las reglas de carácter laboral y las consecuencias de carácter fiscal. De acuerdo con usted, yo creo que este tipo de servicios podría tener esas dos variantes: una, que el trabajador o el transportista esté a mis órdenes, y la otra, que no. Oye, vas a recoger una mudanza de un automóvil, está en tal parte, tú súbelo, cárgalo, me lo traes, lo dejas en tal domicilio y punto.
Pudiera ser. Yo creo que ahí la definición del servicio en el contrato se vuelve muy importante. Y entonces aquí cabría el comentario de que el contrato va a tener una validez y una aclaración del problema muy relevante. Así es. Vamos a ver cómo es el servicio. De tal forma se redacta en el contrato, debe estar registrada la empresa prestadora del servicio y debe tratarse de un servicio especializado, ¿verdad? Porque también faltaría que la Secretaría del Trabajo le otorgue el registro, porque ese es el otro punto, la otra barrera que existe, que va a tener que luchar para que la Secretaría del Trabajo le otorgue el registro, porque está mencionado pues, que no a todos se les va a otorgar. Así es. Va a analizar la información que se presente y ya la Secretaría del Trabajo considerará si se le otorga o no. Pero sí yo creo que tendría esas dos variantes, maestra, en este caso del servicio de transporte. Sí, yo pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Estábamos hablando de los efectos fiscales de la reforma en materia de subcontratación que se publicó el 23 de abril de este año, donde en principio se prohíbe la subcontratación de personal y se describe esta actividad como aquella en la que una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Entonces decíamos, lo primero que hay que ver es si realmente estamos o no subcontratando, si la persona que nos está prestando el servicio está poniendo a disposición nuestra trabajadores que son trabajadores de esa persona. Una vez que definimos esto, decimos, bueno, la regla general es que la subcontratación está prohibida, pero luego hay una excepción en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo donde dice, bueno, sí se permite con la condición de que se trate de servicios y obras especializados y los servicios especializados se definen en el acuerdo que se publicó el 24 de mayo también de este año, y ahí se define qué se entiende por servicios especializados. Pero una condición adicional, además de que sean servicios especializados, es que estos servicios que se reciban no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que contrata estos servicios. En caso de que estén, digamos, de alguna manera reflejados también en el objeto social o la actividad preponderante de la contratante, pues entonces el problema es que no van a poder, ya estarían prohibidos nuevamente, aunque fueran especializados, ¿no? En ese contexto estábamos, maestro, hay que obtener, además de que se trate de un servicio especializado, pues tienen que obtenerse un registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Las reglas para obtener este registro salieron publicadas el 24 de mayo. Es en el Diario Oficial, cuando sale el acuerdo que regula esta reforma en materia de subcontratación, las reglas salen publicadas el 24 de mayo, y entonces las empresas que prestan estos servicios primero tendrán que revisar pues, objeto social, tienen que ser servicios especializados. Creo yo, maestro, no sé, salvo su mejor opinión, que desaparecerían estas empresas multiservicios, que sean de limpieza, de oficina, de miles de funciones, o tendrían que reducir sus objetos sociales. Sí, ¿de qué va a depender todo este problema? De que la autoridad les acepte, porque aquí está el punto, que les acepte cuántas actividades van a poder registrar. Entonces, yo aunque quisiera registrar varias actividades, pues es probable que no me las acepte. Es probable que no, porque voy a tener que contar con la autorización de la Secretaría del Trabajo. Entonces, y eso no, ya no también sería tanto que considerara varias actividades. Ahora va a tener que estar verificando, como ya lo mencionamos, que la empresa que nos contrata no lo tenga contemplado en su objeto social. Entonces, como que se vuelve más específico y más limitado el número de actividades que va a poder tener la prestadora de los servicios. Se menciona que no va a ser tan sencillo que la Secretaría del Trabajo le acepte el registro de varias actividades. Esto no va a ser ya posible. Entonces, pues aunque lo quisiera, yo creo que no va a ser viable el registro de muchas actividades. Si habla de dos actividades que pareciera que no tienen problema, como es el servicio de limpieza
y el servicio de vigilancia. Se entiende que esos dos servicios no van a tener problemas, porque realmente es un servicio especializado el de limpieza. La gente que está especializada en la limpieza de vidrios, que los vemos colgados en los andamios, en los edificios, esa gente, pues yo creo que no va a tener ningún problema en el registro de esa actividad. Porque difícilmente yo, que soy un despacho, que soy una comercializadora, que soy una empresa industrial, que soy un otro tipo de empresas de importación, exportación, pues es obvio que yo no tengo la actividad de limpiar vidrios ahí en las alturas, ni tengo la actividad de mi objeto social de la limpieza de oficinas, ni tengo en mi objeto social la actividad de vigilancia y tener ahí policías y ese tipo de cosas. Yo creo que hay actividades que no van a tener problema porque realmente son servicios especializados, realmente son servicios u obras especializadas. Y ellos tienen pues todo el equipamiento, la tecnología, los activos, la maquinaria, ellos tienen catalogado su nivel de riesgo, etcétera. Tienen la experiencia, que es lo que nos piden para efecto del registro de las actividades. Así es. Y acreditaciones o certificaciones, a lo mejor de algún tipo de dependencia distinta de la Secretaría del Trabajo, ¿no? De Secretaría de Seguridad. De agosto, porque ya viene el plazo de que se vence, pues van a tener que desprenderse de esas actividades, ya no va a ser posible. Así es. Bueno, a ver, entonces, se publica la reforma el 24 de abril, a partir, digamos, de esa fecha, en principio, una vez que surta plenos efectos la reforma, va a quedar va a quedar prohibida la subcontratación por regla general y solo por excepción cuando se dé bajo estas condiciones con una empresa especializada que preste servicios que yo no tenga incluidos en mi actividad preponderante u objeto social, que esté registrada ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Una vez que surta plenos efectos la reforma, porque tenemos plazos, entonces vamos a tener que sujetarnos a estas reglas. Aquí también se habla del contrato, ¿no? El contenido del contrato entre la empresa contratante y la empresa subcontratista dice que tiene que señalarse cuáles son los servicios u obras a ejecutar y el número de trabajadores aproximado que participarán en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, ¿no? Entonces es lo que establece también el artículo 14. Y bueno, no sé si quiera agregar algo más respecto a la reforma en materia laboral o nos vamos a los plazos en que inicia la vigencia de esta reforma. ¿Cómo son los tiempos en este sentido, maestro? Hay un tema, maestra, que no lo he escuchado con mis compañeros, que es el referente a la información que tiene que presentar la prestadora del servicio. Ella debe informar cuatrimestralmente, a más tardar el 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trata, nos señala nuestro artículo 15A del 23 de abril. En este informe vamos a tener que informar de las partes en el contrato, como son el nombre, denominación, razón social, registro federal de contribuyentes, domicilio, etcétera. De cada contrato que voy a informar, tengo que señalar el objeto, el periodo de vigencia, relación de trabajadores u otros sujetos que prestaron los servicios especializados, indicar el nombre, el CURP, número de seguridad social, salario base, el registro federal de contribuyentes del beneficiario de los servicios. Y también debo acompañar copia simple del registro emitido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Este informe cuatrimestral, ¿quién lo tiene que presentar? La prestadora de los servicios. Entonces, bueno, pues ahí hay una actividad adicional que vamos a tener que cumplir como prestadora de
servicios. Esto es parte de las obligaciones que establecen la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit, entre otros ordenamientos que se modifican ya de carácter fiscal con relación a esta reforma, ¿no? Deriva así de es, esto. Maestra. Sí, así son las obligaciones con las que debo cumplir, pero además algo muy importante, que las autoridades van a estar conectadas y comunicadas una con otra. Entonces, si yo fallo en el Seguro Social, le va a decir a la Secretaría del Trabajo. Si yo fallo para la Secretaría del Trabajo, le va a informar al Seguro Social o al Infonavit. O sea, entre todas nos van a estar vigilando para que cumplamos con las obligaciones. La verdad es una situación un poco complicada. Así es. Bueno, entonces esta fue, digamos, la reforma en materia laboral en cuanto a la subcontratación. Ahora vamos a los efectos fiscales. Si me quisiera decir nada más en cuanto a los plazos, en los plazos para inscribirse en el padrón, los plazos en cuanto entre en vigor esta reforma o si ya entró en vigor, ¿qué pasaría en este caso? Sí, bueno, los plazos, como ya mencionamos, se vence el término en agosto de este año. Para esto, nuestro diario oficial del 23 de abril nos marca, en los artículos transitorios, nos marca algunas fechas. Por ejemplo, nos dice que este decreto entrará en vigor el 1 de agosto de 2021. Ok. Luego me dice, dentro de los 30 días naturales siguientes al entrar en vigor, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá expedir las disposiciones de carácter general a que se refiere al artículo 15, que ya mencionamos, que ya salió porque es el diario oficial que usted señaló del 24 de mayo. Después viene un artículo tercero, nos dice, a la fecha de entrada en vigor del presente contrato, las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación deberán obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que prevé el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la publicación. Con base en esto, en principio, conforme al primero transitorio, el decreto entra en vigor el día 24 de abril, que es el día siguiente después de su publicación, pero la parte fiscal entra en vigor el 1 de agosto de 2021. Sin embargo, aunque el decreto entrara en vigor el 24 de abril de 2021, se tenían 30 días naturales para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social expidiera las disposiciones de carácter general, o sea, el acuerdo que se publicó el 24 de mayo. Posteriormente, el artículo tercero transitorio establece que las personas físicas y morales que presten servicios de subcontratación deberán obtener el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en un plazo de 90 días contados a partir de la publicación de las disposiciones de carácter general. Entonces, la reforma sale publicada el 23 de abril, entra en vigor el 24 de abril, tenían 30 días para dar a conocer disposiciones, digamos, de carácter general. Esto fue el 24 de mayo y de ahí se tienen 90 días para la inscripción, que serían a más tardar el 24 de agosto. Tenemos algunas preguntas de nuestro público. Dice Manuel Salazar, respecto a qué tengo que hacer fiscalmente para no tener multas en mi contra, incluso no deducibilidad, qué tengo que solicitar del prestador del servicio y qué tengo que hacer o no hacer cuando se trata de uno contratar un servicio profesional de seguridad, el personal no está a mi cargo y yo no me dedico a ese giro, y a partir de qué fecha solicitar dicha documentación. Dos, qué solicitar y hacer o no hacer cuando se trata de un servicio especializado donde el personal está a mi cargo y yo no me dedico a esto. Dice, como cuando contrato una empresa de servicios auxiliares administrativos para trabajo eventual de administración o contabilidad, y a partir de qué fecha solicita esa documentación. Ya dijimos, don Manuel, que lo primero que hay que revisar
lugares, si hay subcontratación o no, es decir, si hay puesta a disposición del cliente, del personal, que es personal de la empresa contratista. En este caso, usted en el primer supuesto dice que contrata un servicio de profesional de seguridad, pero que el personal no está a su cargo. O sea, yo entiendo que no está a su disposición. La primera pregunta que tiene que hacerse en cada contrato de prestación de servicios que usted tiene es si le están poniendo personal a su disposición o no. Esa es la gran pregunta, porque dependiendo de eso, habrá subcontratación o no, y se aplicarán las reglas de carácter laboral y las reglas de carácter fiscal que aplican tanto en materia de ISR, IVA, Código Fiscal de la Federación, etcétera. Entonces, dependiendo de su respuesta a esa pregunta, que por ejemplo en el segundo caso me está diciendo que sí le ponen personal a su cargo, pues ahí sí hay subcontratación, aunque se trate de un servicio contable, porque no es que le estén elaborando la contabilidad, le están mandando personal para que lo auxilie. Usted defina en qué actividades de carácter administrativa o contable van a participar. Usted va a dirigir al personal, realmente el personal no sabe qué es lo que va a hacer, simplemente se lo están enviando para que usted determine cuáles van a ser sus funciones. Pues en ese caso efectivamente sí habría subcontratación, y bueno, ahí tiene que empezar desde verificar que la empresa le preste un servicio especializado, que esté registrado en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tiene que hacer un contrato donde se detallen cuál es la naturaleza de las obras o servicios que se van a prestar y cuáles son más o menos el número de personas que van a participar en estas funciones. Y obviamente pues tiene que validar la inscripción de esta persona en el Seguro Social, comprobar que está cumpliendo con sus obligaciones como retenedor y que se están pagando las cuotas del Seguro Social, entre otras actividades. Pero vamos a una pausa antes de continuar. Pero bueno, vamos a tratar de responder algunas preguntas sobre la parte laboral. Dice Monse Suárez, ¿qué va a pasar con la antigüedad laboral de las personas que han estado contratadas por un outsourcing y ahora el patrón decide contratarlas directamente bajo su razón social? Aquí tenemos el artículo 4 transitorio del decreto, que dice que tratándose de empresas que operan bajo un régimen de subcontratación, no será requisito la transmisión de bienes objeto de la empresa o establecimiento durante los 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, siempre que la persona contratista transfiera a la beneficiaria a los trabajadores en dicho plazo. En todo caso, se deberán reconocer los derechos laborales, incluida su antigüedad, que se hubieran generado por el efecto de la relación de trabajo. Tenemos una pregunta de Lilia Valle, que dice que qué debe cuidar para poder deducir servicios de mantenimiento en cómputo de maquinaria. Todos mis proveedores deben estar inscritos en el padrón de proveedores de servicios especializados. Sí, para efectos de la deducción, bueno, pues debemos mencionar que también hubo cambios para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Pero si no hubiera habido cambios, entendemos que los requisitos de las deducciones, entre otros, pues es tener el comprobante, que sea una actividad requerida para la empresa, que sea estrictamente indispensable, etcétera. Pero hoy día, con las modificaciones federales del trabajo, pues necesitamos que los prestadores de servicio pues cumplan con los requisitos que marca la Ley Federal del Trabajo. Esto lo podemos checar en nuestro artículo 27, ¿verdad? Que tuvo cambios para este 2021, y señala, tratándose de la prestación de servicios especializados, el contratante deberá verificar cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, que el contratista cuenta con el registro que señala el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.
también deberá obtener de contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto del pago de salario de los trabajadores con los que le hayan proporcionado el servicio. Pero... del recibo de pago expedido por la institución bancaria, por la declaración y entero de las retenciones de los impuestos que se le hizo a los trabajadores, del pago de las cuotas obrero-patronales, así como del pago de las aportaciones al Infonavit. El contratista estará obligado a entregar al contratante la información que ya mencionamos. La verdad que es un control que quiere tener la autoridad sobre estos gastos, pero muy, muy exhaustivo. Ahora, si hubiera algún problema con la documentación, yo creo que la empresa contratante y la contratista estarían en problemas. Por eso, ahora se vuelve muy importante al momento de la contratación de los servicios, platicar con el contratante, redactar bien el contrato, marcar las obligaciones. Si el prestador de servicios no tiene problemas en otorgarme la información, pues seguir adelante con el servicio que le estarían solicitando. Ese sería nuestro comentario, maestra. Aquí tenemos otra pregunta de Marisela Sánchez. Dice, pregunta, como trabajadora en el área de cuentas por cobrar, ¿aún es aceptable que me tengan en outsourcing? No, yo creo que esa actividad sí no sería una obra especializada de las que señala nuestras reglas de carácter general. Yo creo que no caería en el supuesto de obra o servicio especializado. Yo creo que esa actividad debiera estar contemplada dentro de las actividades de la empresa contratista de los servicios. No sería un servicio u obra especializada. Yo no lo veo como una obra especializada. Raúl Torres dice, buenas tardes, maestros. Dice, entonces, si la empresa que presta servicios manda a sus colaboradores a la beneficiaria del servicio, pero la prestadora le da las instrucciones a su personal, entiendo que no estaría a disposición del personal. ¿El personal es correcto? Bueno, aquí, por ejemplo, yo les daría como antecedente el tema de la subcontratación en materia de IVA cuando se expidió el artículo, que se modificó el artículo 1A de la ley del IVA fracción cuarta y se creó esta fracción donde existe una retención del 6% en materia de IVA. Hubo una serie de preguntas y respuestas que contestó el SAT en ese sentido. Por ejemplo, si ustedes van y van a hacer una auditoría, son los auditores externos de la empresa y envían personal a la empresa a recabar información para que ustedes puedan emitir una opinión como auditores independientes, pues en ese sentido, aunque los trabajadores, los auxiliares, los contadores que estén en las instalaciones de la empresa, estén dentro de las instalaciones de su cliente, no están a las órdenes de la empresa, están a las órdenes del despacho contable, del contador, que planea emitir su opinión sobre la razonabilidad con la que presentan la situación financiera y los resultados de la entidad, la contabilidad. Entonces, Raúl Torres, la respuesta sería sí, efectivamente, están dentro de las instalaciones del cliente, pero no están a las órdenes, no están a disposición del cliente, sino están para realizar el servicio que proporciona el contratista. Creo yo que no habría subcontratación y no habría necesidad de cumplir con estas disposiciones. Ahí creo que sí, el tema de los contratos se vuelve indispensable y básico que se establezcan cuáles son las condiciones para la prestación del servicio. Tenemos otra pregunta de Carmen Domínguez. Si soy una empresa que presta servicio de maquila solo por corte de papel a otra, ¿debo registrar como actividad especializada? Yo le facturo el servicio que realiza en mi planta, dice, independiente del cliente. ¿Cómo dice? Yo le facturo el servicio que se realiza en mi planta, independiente del cliente. Este cliente representa el 90% de mis ingresos. Yo creo que la pregunta es, Carmen, nuevamente,
no están a, si están o no a disposición tus trabajadores, están a disposición de la empresa cliente. Yo creo que no, y en este sentido estaríamos señalando que no habría subcontratación. Si la respuesta a esta pregunta es no hay personal a disposición del cliente, no hay subcontratación, y si no hay subcontratación, no se aplica la reforma. Leti Juárez dice una pregunta: ¿qué es mejor, que el outsourcing los liquide y finiquite o contratarlos por la empresa o sustitución patronal? Pues yo creo que sería más transparente que ellos los liquiden y los recontraten ustedes y arranque la relación laboral de manera, o sea, de manera inicial, como trabajadores nuevos de la empresa. Me parece que de alguna manera no dejaríamos el antecedente de que existiera como una relación laboral disimulada en ese sentido. Que digo, de cualquier manera, si existía, pues bueno, no, ahí está la contingencia. Pero creo yo que sería mucho más claro liquidar toda la antigüedad y volver a empezar, aunque la reforma en el artículo transitorio que leí dice que tienen que en el artículo cuarto transitorio del decreto se establece que en el caso de, dice, en este caso, dice, cuando se transfieran los trabajadores de una empresa a otra, el nuevo patrón deberá reconocer todos los derechos laborales que se hubieran generado por efecto de la relación de trabajo anterior. Miguel Ángel Fernández, la empresa proporciona servicios de 3 enfermeras a otra empresa, se deberá tramitar el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Bueno, hay que ver qué servicio se presta, pero obviamente sí, por lo que estás mencionando, aparentemente sí hay una contratación de servicios y sí se trataría de un servicio especializado. A ver, maestro, dice, la empresa proporciona 3 servicios de 3 enfermeras, ¿se debe tramitar el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Sí, yo creo que esta es una prestación de servicios que debo registrar, y yo no le veo ahí ningún problema para que le den el registro, ya que yo entiendo que ese sí es un servicio especializado. Así es. Como prestadora del servicio, una empresa no tiene en su objeto social servicios de enfermería. Así es. Yo no le vería ningún problema. Ahora, obviamente, este servicio este pago o este gasto, pues deberá ser un gasto necesario para la empresa contratante, porque pues que una empresa contrate los servicios de enfermería, pues debiera ser realmente un requerimiento para la actividad de la empresa. Entonces no sería, de lo contrario, no sería un gasto estrictamente indispensable, y entonces caeríamos en otro supuesto de no deducibilidad. Checo Zavala, soy persona física, una persona física, dices que es herrero y tiene personas a su cargo, está obligado a inscribirse a la Secretaría de Trabajo, le presta servicios a una constructora. Bueno, ya mencionábamos el tema de las constructoras. Ese tema de las constructoras es complejo, porque dijimos que un punto importante es el objeto social de la contratante y del contratista. Si esta persona que se dedica a la prestación de servicios de herrería, bueno, pues hay que cuidar que la contratante, dentro de su objeto social, no diga prestación de servicios de herrería o trabajos de herrería primero. Sí, en este caso, obviamente se está contratando, la empresa de construcción está contratando al herrero para que le realice ciertos trabajos. Sí, obviamente, en ese caso, pues es un trabajo especializado, obviamente, pero creo que volvemos a la primera pregunta. ¿Están poniendo o no personal a disposición de la empresa cliente, en este caso la constructora? Porque si no están poniendo personal a disposición de la empresa cliente, pues entonces no existiría subcontratación en ese caso.
Pero tenemos otra pregunta de Cristian Zamudio. Bueno, los felicita y dice, en la práctica profesional, cuando se decide efectuar la sustitución patronal, ¿qué efectos fiscales tendría la PTU a la cual tendrían derecho los trabajadores derivada de dos o más bases gravables a que se refiere la fracción novena del artículo 123 apartado A de la Constitución? Y por otra parte, en materia de impuestos locales, cuando exista una sustitución patronal, el promedio de trabajadores en el mes de transición, ¿tendría algún efecto positivo para el patrón sustituto? Bueno, en el caso de la PTU, que fue el primer punto que contempla o que nos hace la persona, en el caso de la PTU, bueno, pues ya vimos que hay también modificaciones para la determinación y pago de la PTU. Pero en este caso, como está habiendo una sustitución patronal, no debiera haber ningún problema con el reparto de la PTU. Se tiene que determinar tal como se ha hecho, tal como se hacía y se hace, eso no cambia. El procedimiento de la determinación no cambia. Lo que sí cambia y la modificación que se hizo es en relación con el monto a pagar, que hoy día pues son 3 meses o el promedio de los últimos 3 años. O sea, es el promedio o 3 meses. Pero el procedimiento de cálculo, yo no le veo ningún problema, y la empresa sustituta o el patrón sustituto deberá determinar la PTU como si no hubiera habido ningún cambio. Cristian Zamudio, en este bajo este supuesto, en este caso, creo que la PTU tendría que pagarse pues con los derechos adquiridos hasta la fecha en que fui trabajador de la empresa contratista, y los derechos al pago de la PTU que genero a partir de ser trabajador de la empresa contratante, pues creo que ahí sí se generarían a partir de ese momento. Es decir, tendría, vamos a suponer que la salida de los trabajadores, ya sabemos que se tiene que hacer pues a más tardar en estos 90 días, entonces en este caso vamos a suponer que se dieran en este mes, bajo este supuesto, pues obviamente habría una PTU de vengada por los primeros meses de 2021 en que estuve trabajando con la empresa contratista, y si me contratan bajo la figura de la sustitución patronal con la empresa cliente, con la empresa contratante, pues ya los tendríamos que ver cuáles serían los derechos que se adquirirían a partir de este momento. No sé, maestro, ¿qué iba a agregar sobre el tema de la PTU? Sí, de estos trabajadores, sí, que se dan en la, que generan, que son objeto de sustitución patronal. Exactamente, en el caso de la sustitución patronal, el patrón sustituto debe determinar la PTU como si hubiera sido el patrón de los trabajadores. La situación de los trabajadores no tiene por qué verse afectada. Ahora, pero con sus propios datos, ¿no? Sí, claro, con la base que tenga la empresa. ¿Pero qué pasaría, por ejemplo, si la empresa contratista todavía continúa vigente y tiene una utilidad? Vamos a suponer, el trabajador estuvo de enero a... Bueno, tenía de años pasados, pero estuvo de enero a junio de este año, lo absorbe, digamos, como trabajador, la planta laboral de la empresa cliente, y en la empresa contratista, la que lo tenía contratado antes, hubo una utilidad por este periodo, hubo una utilidad en 2021. ¿Tendría que repartirle PTU por los meses que estuvo laborando dentro de esta empresa, o toda la obligación del pago de la PTU tendría que absorberla la nueva empresa? No, yo creo que tiene que absorber la parte que le corresponde a la primera empresa en el periodo que le corresponde, y la segunda, la empresa sustituta o que está, ¿sí?, sustituyendo a la primera, ella pagaría el complemento. Así es, y en este caso, bueno, sí tendría que hacer los cálculos ya como patrón a partir de esta fecha. No sé, no creo que le pudiera aplicar, no sé cuál sea su opinión, pero si vamos a suponer que no tenía trabajadores, que no debería ser, porque recordemos que la Ley Federal del Trabajo antes de la reforma decía que no todos los trabajadores podrían estar subcontratados. De ser así, eran trabajadores de la empresa cliente, es lo que decía la Ley Federal del Trabajo antes de la reforma. Entonces, no podrían decir que apenas contrataron trabajadores y que sea su primer año y que no hay PTU. Creo que no cabría ese argumento en ese caso. Pero bueno, vámonos a la siguiente pregunta. Pero bueno, si quiere, maestro, ajá.
También mencionaban, maestra, la pregunta en relación con el dictamen. Así es, sí, lo de la, y que se quedó pendiente esa respuesta, perdón. Exacto. Sí, maestro, por favor. Ahí les comentaba que el número de trabajadores de referencia para el dictamen, extrañamente, por el Código Fiscal de la Ciudad de México, dice que tomemos el año anterior a aquel que se dictamina. Entonces, hoy día, en 2021, la empresa sustituta o que se va a quedar con los trabajadores no le tiene por qué afectar para efectos del dictamen, ya que la referencia va a ser el año de 2020. ¿Cuántos trabajadores tuve en 2020? Y entonces dictamino 2021. Ahora, los trabajadores que llegan en 2021, pues eso sí me van a afectar para el dictamen de 2021, pero no en este caso para este año. Desafortunadamente, el Código Fiscal no es muy objetivo en su redacción. ¿Qué debiera decir? Si en el 2021 tuve más de 150 trabajadores en promedio, pues dictamino 2021, porque 2021 tuve los trabajadores. Pero no, la ley me manda al año anterior. Entonces, pues no nos preocupemos para este año. Vamos a tomar como referencia el número de trabajadores de 2020. Si en 2020 tuve más de 150 trabajadores, está obligado al dictamen. Así es. En el 21. Así es. Lilia del Valle dice, en las empresas de nueva creación, ¿cómo se calcularía la PTU de 2020? Si no se tiene el promedio, y la pregunta es por qué no se tiene el promedio de los años anteriores. Aquí, bueno, hay un problema. Si estamos en el contexto de la subcontratación, Lilia, y bueno, vas a transferir los trabajadores a una empresa nueva. La ley, bueno, maestro, a ver si quiere dar respuesta, ya continúo yo con lo que iba a mencionar. No, adelante, adelante. Bueno, maestra, que no hay PTU, no hay obligación de pagar PTU para el primer año de las empresas de nueva creación. Eso lo establecen por ahí el artículo 126 más o menos de la Ley Federal del Trabajo. Ahí hay una inconsistencia entre la ley laboral y la ley fiscal, porque la Ley Federal del Trabajo habla de un año y el Código Fiscal habla de ejercicios, pero bueno, y ahí siempre ha estado esa contradicción ahí latente, ¿no? Pero bueno, entonces no hay obligación de pagar PTU por el primer año. Entonces, si este fuera una empresa de nueva creación 2021, aunque generara utilidad, no habría reparto de utilidades por 2021. Sería en todo caso hasta 2022, y ahí generaría la base de la PTU, pues en función a la interpretación de que le den a ese año o ese ejercicio de no pago de la PTU, que yo mencionaba esa inconsistencia entre la materia laboral y la materia fiscal. Pero bueno, suponiendo que hubiera una utilidad a repartir en 2022, que se repartiría hasta 2023, pues ahí sí, tendrían, como no hay promedio de los años anteriores, pues en realidad el tope sería los 3 meses de salario, porque es un tope, el cálculo y el procedimiento es el mismo. Si les da más de 3 meses, le darían cuando mucho 3 meses, y les da menos de 3 meses, pues lo que les dé. Y no habría un promedio de años anteriores. No sé, maestro, ¿qué quiere agregar en este caso? Sí, como usted lo menciona, profesora, y correctamente lo citó usted, es el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, y nos habla de que hay excepción del pago de la PTU o de repartir utilidades para las empresas de nueva creación, que se entienda que debe ser una empresa de nueva creación, no de nueva contratación. Así es. Porque en este año, en el 2021, van a contratar trabajadores ya por el cambio a la Ley Federal del Trabajo. Entonces ahí no, nada más que no haya confusión con nuestros amigos ni con los empresarios. Así es. Si es una empresa que se está creando en este año, como usted lo señala, está exceptuada del pago de PTU. Así. Pero si es una empresa que ya venía funcionando, pero que en este año se le van a asignar los trabajadores, se le van a trasladar los trabajadores, tendrá que pagar la PTU porque no cae
en el requisito de la fracción primera de artículo 126. Así es. Bueno, y nada más quisiera precisar, porque veo en algunas preguntas que hay una confusión. O sea, primero hay que ver si hay subcontratación o no hay subcontratación, y esto es si hay puesta a disposición o no del personal. Ahora, el servicio que se puede prestar independientemente de que haya subcontratación o no, puede ser un servicio especializado. Nada más que cuando hay subcontratación y es servicio especializado, para que pueda existir el pago, la deducibilidad, el acreditamiento del IVA, tiene que existir el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Creo que esas serían las condiciones generales, ¿no, maestro? Sí, eso lo habíamos citado al principio del día de hoy en nuestra plática, que deben reunirse varios requisitos, pero el más importante, que debe contar con el registro. Debe haberle autorizado la Secretaría del Trabajo a ese servicio que presta como un servicio especializado. Así es. Entonces, una empresa que cuenta con el registro, ya lo demás yo creo que es pura forma y ya no debiera tener ningún problema. Perdóneme, el otro punto importante que también citamos, maestra, que era el objeto social de ambas empresas. Ya tengo el registro, pues ahora vamos a cotejar actas constitutivas y ver que no coincida la prestación del servicio de la prestadora en la contratante en el objeto social. Esos son dos puntos, pero muy relevantes, que debemos estar al pendiente. Hoy día, si quiero contratar un servicio, le voy a pedir su registro y copia de su objeto social. Y de los pagos del IMSS y de los enteros de las retenciones, los comprobantes de pago de nómina. Ojo, todo esto, bueno, aquí decíamos, se reforma la ley del impuesto sobre la renta en cuanto a establecer nuevos requisitos de deducibilidad en el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, 27 fracción quinta. Se reforma también la ley del seguro social. Precisamente ya usted, maestro, hablaba, bueno, además del registro en materia de seguridad social, pues de la información que se tiene que presentar en forma cuatrimestral, que usted detalló tan ampliamente cuál es la información que se tiene que presentar cuatrimestralmente por parte de las empresas prestadoras de servicios. Se reforma también la ley del IVA y se elimina la retención del 6% que existe en materia de impuesto al valor agregado. Hay que recordar que estas reformas, que la del artículo 4 en materia de Código Fiscal de la Federación, la del artículo 5 en materia del impuesto sobre la renta y la del artículo 6 en materia de impuesto al valor agregado, todas estas reformas entran en vigor el 1 de agosto. Hoy por hoy podría haber subcontratación con la retención del impuesto al valor agregado, maestro, en ese sentido. Sí, bueno, en materia de IVA, maestra, pues sí, también vinieron cambios. El artículo 4 de la ley del IVA fue modificado y nos señala exactamente que el impuesto que se traslade, pues no será acreditable en los términos de la presente ley, de acuerdo con el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué es extraño aquí sobre este tema de la deducibilidad y el acreditamiento? Que el Código Fiscal de la Federación me dé el tratamiento fiscal para deducción y acreditamiento. No, yo creo que debiera estar contemplada este problema en cada una de las leyes, pero no. El Código Fiscal de la Federación se mete a tratar esos temas. Pero bueno, ¿qué diría entonces en este caso? Hay que cerciorarse de que tengamos el registro, que ya lo señalamos en distintos momentos, para poder realizar el acreditamiento o la deducción en materia fiscal. Ya hablamos también del objeto social o la actividad económica preponderante, que no deben coincidir. Y luego también establece el código que no se darán efectos a la deducción o el acreditamiento
cuando se actualice los siguientes, cualquiera de los siguientes supuestos. Uno, que los trabajadores, dice, cuando los trabajadores que el contratista proporcione ponga a disposición del contratante, originalmente hayan sido trabajadores de este último y hubieran sido transferidos al contratista mediante cualquier figura jurídica, que esto es un castigo para aquellas empresas que tenían a los trabajadores, luego los mandaron a una empresa de subcontratación, se les prestaban los servicios y luego los regresan a la empresa origen. Y dos, cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición del el contratista a favor del cliente abarquen actividades preponderantes, que esto pues ya es redundante respecto al objeto social y actividad preponderante que señalábamos de un inicio. Y bueno, la condición es que dice que sí se podrá dar efectos fiscales de acreditamiento deducción. Esto lo dice, repito, el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación. Dice, por subcontratación de servicios especializados u obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la beneficiaria, siempre que el contratista cumpla con los requisitos de la Ley Federal del Trabajo y se cumplan con los demás requisitos que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del IVA. Esto es en materia de la información que se tiene que recabar del pago de las contribuciones y del cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales por parte del patrón respecto a sus trabajadores en el caso de subcontratación de servicios. Pero entonces, yo creo que el 15D... a final de cuentas volvemos a caer en el registro, aunque sí de alguna manera previene que esa salida de trabajadores originales de la empresa cliente que se fueron a la subcontratista y luego regresan a la empresa cliente, pues que de alguna manera pues en principio podrían dar cabida a que no hubiera deducibilidad y acreditamiento, ¿no? Que después da marcha atrás con la obtención del registro, o con la comprobación del registro, ¿no? La verificación del registro, maestro. ¿Qué opina en este caso? Yo creo que es un exceso, maestra, el punto uno del artículo 15D. Dice, cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante originalmente hayan sido trabajadores de este último. O sea, le está limitando la contratación de gente. En este mercado laboral y en este mundo empresarial, los trabajadores van de una empresa a otra. Sin embargo, el artículo 15D me dice, oye, pues si fueron tus trabajadores, está prohibido que los mandes a prestar un servicio. Creo que se excede un poco, esa sería mi opinión sobre este punto, la fracción primera del artículo 15D. Bueno, maestra, hay un punto que no hemos citado y que creo que es muy importante. Hemos hablado del objeto social y este artículo 15D también habla de la actividad económica, que no es lo mismo el objeto social que la actividad económica. Entonces, el contratante y el contratista deben estar al pendiente de estos dos conceptos. Ya señalamos, el objeto social viene en el acta constitutiva y la actividad económica viene en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, pues qué complicación que tengo que verificar toda esta información para poder contratar un servicio. Porque si por alguna causa no verificamos estos datos y coinciden los servicios en ambas empresas, vamos a tener problemas de deducibilidad, de acreditamiento, de multas y de todas las consecuencias que ya mencionamos. Bueno, Miguel Ángel Fernández pregunta que dónde se va a presentar la información cuatrimestral. Bueno, la obligación está tanto en ley del Seguro Social como en ley del Infonavit. Entonces, pues de alguna manera yo creo que tendría que ser ante ellos, pero de todas maneras continuaremos con este tema la próxima semana para dar los detalles de estas preguntas. Y la última pregunta que vamos a responder de Gonzalo Domínguez, ¿qué pasaría con la PTU que se determine y que atendiendo a la limitante de 3 meses o el promedio pagado en los últimos 3 ejercicios exceda, o sea, la PTU determinada sea mayor que la cantidad que le tengo que entregar a los trabajadores y que no se va a repartir? ¿Qué tratamiento fiscal se le debe dar a dicho excedente? Pues finalmente ya no tendría el patrón la obligación de pagarla y entonces ya no, al no tener la obligación de pagar porque ya está, excede el tope, pues simplemente ya no tendría... No pagaría esa PTU, no la restaría del ISR, no tendría, creo yo, ningún efecto. Creo que la
el gasto para la empresa en el registro contable, tanto como el pago límite, pues estarían definidos por ese tope que tiene el trabajador para el cobro de la PTU. Pues se nos acabó el tiempo, maestro. No sé si quiere agregar algo respecto a este Solamente que mucha gente nos ha preguntado esta pregunta que hicieron, es una pregunta muy recurrente. Bueno, pues esa PTU determinada va a quedar en papeles de trabajo nada más. PTU determinada, PTU pagada en papeles de trabajo. Para efectos fiscales y laborales, lo importante son los 3 meses o el promedio. O que no exceda de esta cantidad. Pero cuando excede, quedará en papeles de trabajo y no tendrá ningún efecto laboral ni fiscal. Ni contable, no, nada. Así es. Pues maestro, terminamos. La verdad es que le agradecemos que nos haya acompañado en esta emisión. Agradecemos su apoyo por parte de nuestra facultad. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que la FCA unida trabajando a distancia. Muchas gracias. Tenemos una cita la próxima semana a través de este mismo espacio. Gracias, maestro, nuevamente.